When a big earthquake hits, collapsed buildings can bury people alive. Un lesionado, hay un lesionado. That's when the legendary human moles of Mexico City come in. ¿Están listos para rescatar? ¡Sí, señor! And when the moles arrive, the community comes together as one fist. Este signo significa la búsqueda que paren, que haya silencio porque quizá escucharon un ruido emitido por alguna persona atrapada. Contexto que se le dio después de que era también un signo de esperanza y que había que seguir trabajando para rescatar a más personas. Soy Isaac Luna, soy dentista y soy topo. Los topos son una brigada de rescate que se dedica a la búsqueda de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas. In 1985, Mexico City was hit by a devastating earthquake that killed roughly 10,000 people. That's when a group of volunteers decided to form a collective to help fellow human beings. ¡Atención! Tenemos un aproximado de 120 miembros. ¡Sale, vámonos! El nombre de topos viene de la misma población que vio que había personas que se metían a los escombros y que parecían topos. De ahí dijeron, es que estos hombres son hombres topo o son topos. Lo que nos hace diferentes es que todos somos voluntarios, no recibimos ningún pago de esto y tenemos nuestras profesiones. Soy Pablo Lot Dávila García, soy arquitecto y soy topo. Soy diseñadora industrial. Soy contador. Yo soy abogada. Soy capturista de datos. Soy enfermero. Y soy topo. 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 The members of the Topos undergo intensive training inside an abandoned park in Mexico City. To prepare for the next earthquake, the topos must stay in peak physical shape. They also learn to identify risks of collapsing buildings and run simulated rescue missions. ¡Listos! ¡Listos! ¡Sale! ¡Vámonos! The topos are so good at what they do that they travel the world, helping other countries in their moments of despair. Hemos tenido la oportunidad de ir a ayudar a diferentes países, por ejemplo, Nepal, Indonesia, Haití, países de Centroamérica. Hemos apoyado con bastantes países. Es esperanzador ver más gente que se preocupe por los demás y que quiera tener un conocimiento al respecto conforme al rescate. Y eso es lo que esperamos, que se contagie más gente de ese deseo de ayudar a los demás.